¿Com era la vida íntima del poeta y premio Nobel Juan Ramón Jiménez? L'autor extremeny José Antonio Ramírez Lozano ens ho descobreix en la seva darrera novela, Los celos de Zenobia. Es una obra que mezcla ficció y realidad en clau humorística y que ha estat guardonada amb el darrer premi de novela breu Juan Marc. Deia Juan Ramón Jiménez que tenia amagada la poesia a casa seva i que mantenia amb ella una relació de dos apassionats. Llavors, quin paper li quedava a la seva dona, Zenobia? Aquesta és l'equació que intenta resoldre l'escriptor José Antonio Ramírez Lozano a la seva darrera novel·la, Los celos de Zenobia. Zenobia yo no la he entendido nunca, no la he entendido nunca. Estoy hablando como un experto cuando no lo soy, porque yo he hecho una afición ahí, pero Zenobia o se le hace un monumento o no se entiende, ¿no? O era una devoción que tenía por él. Ramírez Lozano converteix la poesia en una mà segrestada, amb la qual conviuen Juan Ramón Jiménez i la seva dona. El relat, en clau humorística, combina ficció i realitat al 50%. El Juan Ramón, digamos que tiene una serie de manías que resultan novelescas, y por eso interesa también esa faceta aquí a un novelista. No es una novela realista, sino que es una novela que podría derivar de la vida de Juan Ramón y de Zenobia, pero ya digo, como relato soñado, que a veces sea fantasía y a veces sea pesadilla, o de uno o de otra. Los celos de Zenobia ha guanyat el darrer premi de novel·la breu Juan Marc Cencillo. Són 140 pàgines d'humor, ficció i realitat. La intimitat de Juan Ramón Jiménez redescoberta.